Bienvenidos, es un gusto poder estar con ustedes en esta noche, en este comienzo del ciclo 2018 de Asunto Político. La oportunidad que tenemos aquí a través de la pantalla del 3, una renovada imagen, una renovada propuesta que se transmite a cada hogar olivense de una manera y con una calidad que realmente sorprende y mucho a cada uno de los que podemos observarlo día a día a través de la pantalla de la televisión local. Bienvenidos a todos, es un gusto poder estar conduciendo este programa. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Santiago Montoya y estoy a cargo de poder llevar en este ciclo 2018 todo lo que tiene que ver con el acontecer político, no solamente de la ciudad de Oliva, sino también de la vecina ciudad de Uncativo, también de Villa María, también de toda la zona, todo lo que tiene que ver en este comienzo de lo que podemos anunciar como el año político. Un acuerdo de consenso con la provincia por el reparto del 15% de fondos coparticipables que la provincia de Córdoba había recibido a partir de diciembre de 2015, junto con el advenimiento del gobierno del presidente Macri. 8 meses después logramos conciliar una posición, porque el gobierno de la provincia también tenía una posición parecida a la de hoy, bastante dura al respecto, y que ese 15% de fondos no le correspondían a los gobiernos municipales. Allí pactamos con el gobierno provincial, entre otras cosas, que en los impuestos que el Estado provincial cobra, ya no los fondos que provienen de coparticipación nacional, los impuestos cobrados por el Estado provincial, que también son coparticipables para los municipios, que había una serie de ítems llamados fondos específicos, no vamos a ser tan técnicos para no aturdir a nuestros vecinos, que deberían empezarse a coparticipar con los municipios, porque también en esos recursos que el Estado provincial generaba de la propia jurisdicción de Córdoba no estaban siendo coparticipadas. Entonces, la palabra del gobierno provincial en aquel momento fue: miren, no los vamos a hacer desaparecer esos fondos porque son importantes, son los fondos de los consorcios camineros, los fondos canaleros, que son necesarios y son específicos, no se comparten con los municipios, pero los vamos a mantener en un monto fijo de tal manera que con el transcurso del tiempo, el proceso inflacionario, el crecimiento de los recursos por esa vía, se vayan disminuyendo. Y lamentablemente en el 2018, en el presupuesto presentado octubre-noviembre, eso no pasó, los fondos crecieron, no se honró a nuestro juicio la palabra comprometida por el gobierno de la provincia, específicamente por el gobernador, y empezamos allí el reclamo. Pero después, en el mes de enero, con la firma del consenso fiscal entre las provincias y la nación, salvo la provincia de San Luis, en la cual la provincia de Córdoba y el gobernador particularmente no solamente firmaron, sino que fueron artífices de parte de ese consenso fiscal, consenso trasladado a su vez a la unicameral de Córdoba y votado por unanimidad por los legisladores de Cambiemos también, allí se abrió otro proceso, que es un proceso que tiene como consecuencia el consenso fiscal, pero no va directamente ligado al pacto entre las provincias y la nación, sino que es el correlato de ese consenso, que es que algunos fondos muy particulares, uno muy conocido, el fondo del excedente del conurbano, Claro. un fondo que provee de muchos miles de millones de pesos, que provee y viene desde la época de la reforma de la Constitución Nacional, que proveía fondos a todas las jurisdicciones, menos a la jurisdicción por la cual había sido creada o para la cual había sido creada, que era la provincia de Buenos Aires, el conurbano es el conurbano bonaerense, que terminaba en la justicia con un fallo favorable a la provincia de Buenos Aires y que todos los gobiernos provinciales lo perdían, por eso el consenso, implicó la derogación de un artículo de la ley de impuestos a las ganancias, que es el artículo que prevé ese tipo de fondos, y automáticamente la masa que esos fondos generaban como coparticipables pasaron a integrar los fondos de coparticipación nacional para con las provincias, y automáticamente esos fondos deberían, porque hasta hoy no ha sucedido, deberían ser distribuidos entre los municipios. Le planteamos al gobierno desde enero en adelante por nota, por sucesivos reclamos y demás, y la instancia llegó ante la negativa sistemática del gobierno provincial en esto. Yo en esto lo grafico de esta forma, y yo he hablado mucho y hablo mucho con el gobierno provincial. En muchos otros aspectos funciona muy fluida la relación, como te lo decía recién. En este aspecto particular tenemos casi un cero todos, digamos, reprobado, con grados de responsabilidad. No es la misma la responsabilidad que tienen los municipios que tiene el gobierno provincial. No pudimos avanzar en nada, y el extremo fue llegar hasta una instancia donde hace 2 semanas exactamente le presentamos al gobierno de la provincia, en el Superior Tribunal de Justicia, una demanda
por 405 millones de pesos, que son el trimestre enero-marzo del 2018. Esto extrapolado a todo el año, en caso de que el gobierno provincial subsista, como presumimos que es la negativa a repartirlo, hablamos de algo así como 2.000 millones de pesos anuales, que deben ser repartidos no entre la Municipalidad de Córdoba y la de Oliva, porque hicieron la demanda. Esto es un reclamo colectivo para los 427 municipios y comunas de toda la provincia. Y esto incluye absolutamente a todos, de todos los partidos políticos, de inclusive el partido del gobierno provincial, que obviamente en caso que esto sea de fallo favorable, va a beneficiar a cada una de las administraciones de Unión por Córdoba municipales, las de nuestra redonda y de toda la provincia. La verdad es que fue una instancia que no hubo otra posibilidad. Lo hicimos con el intendente Mestre en representación de los dos foros de Cambiemos, el foro del radicalismo que el intendente Ramón Mestre preside y el foro que me toca presidir a mí en la Comupro, en representación de todos. Pero, final, y aquí paro para no ser muy reiterativo, yo digo siempre que de los conflictos como este pueden surgir oportunidades, y lo que sí hay que transmitirle a los vecinos, que más allá de que esto se ha dado y que probablemente hasta sea no deseado, porque lo que espera cualquier vecino común que nos ve del otro lado de la pantalla es que los gobernantes y los políticos que gobiernan se pongan de acuerdo, consensúen siempre en favor de la gente. En este aspecto no se ha logrado, pero de eso, de decir de los conflictos salen oportunidades, probablemente, y ojalá así sea, esto sea para abrir un marco de negociación en un futuro no tan lejano. Realmente llama, por lo menos, o plantea en esta circunstancia la situación del reclamo de fondos. Incluso estuvo desde la provincia casi ataques personales en algún momento. Conmigo, sí, una cuestión muy personal. Un poco complicada allí desde ese momento. Tiene una explicación, pero bueno, fue casi, más que personal, fue muy directa hacia el PRO y no tanto al radicalismo, donde el gobierno descontaba que el intendente de la capital y el partido, el intendente de la capital es a su vez, no es la autoridad partidaria porque no es el presidente del partido, pero tiene el manejo político de un partido tan importante y centenario como el radicalismo, pero descontaban que probablemente el PRO no se sumara a esto en función de la relación directa, que es una relación de neta gobernabilidad entre la provincia y la nación, y más específicamente entre el gobernador de la provincia, que tiene una relación privilegiada, se podría decir, con el presidente de la nación. Entonces, esto descolocó un poco el gobierno provincial, que no lo procesó correctamente, porque advertencias hubo, y hubo muchas, y llamados a encontrar formas. Nosotros somos, por ejemplo, Santiago, el Comupro, y yo en particular, somos los autores de un proyecto de consenso fiscal provincial que, sellado y cargado en el mes de marzo en el Ministerio de Gobierno de la provincia, nunca tuvo tratamiento, que proponía básicamente esto que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: consensuar, encontrar pautas en esta realidad que no se anticipaba como la que tenemos hoy, con la situación económica y financiera que tenemos hoy, pero que brindaba un escenario de este tipo. Eso generó una reacción un poco virulenta y casi personalizada. Fui en los días pasados, ya no en este momento, blanco de mucha de esta de subida de tono y de enojo del gobierno. Uno es consciente de eso, pero cuando tocan responsabilidades, tienen un legítimo planteo y hay que asumirlas. El margen que teníamos en esta situación era bastante acotado y bueno, hubo que hacer lo que se hizo, más allá de toda crítica. Yo, unido a todo esto planteado, o por lo menos pensamos, o creo que muchos vecinos también piensan, que parecería que esto se uniera, por decir así, a través de el detenimiento de dos proyectos importantes, o por lo menos hace una lectura general la gente muchas veces, con respecto a dos proyectos importantes que Oliva espera. Primero, el tema cloacas, que depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Se había planteado la necesidad de financiamiento, nosotros a través del diario lo habíamos consultado personalmente, lo conozco. Hablamos con respecto al Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos. Sobre ese tema, es cierto. Quedó allí frenado. Primero se planteaba que la licitación posiblemente podía ser llamado en el mes de abril que ya ha vencido, ha pasado, esto no ha acontecido. ¿Qué información maneja con respecto a este proyecto? No, sería está bien, es correcta desde lo político la lectura de pensar, a ver, el intendente de la ciudad de Oliva asume un rol muy frontal de confrontación con el gobierno de la provincia, no soy yo solo, ya he explicado a quiénes representamos y a quién representa el otro espacio, podría esto tener consecuencias. Primero, no lo creo así, más allá de las responsabilidades que caben. Segundo, porque la historia de más de 10 años a cargo del municipio
me muestra que este no ha sido el único momento de tensión con el gobierno de la provincia. No sé si ya estabas en Oliva, pero en el 2008 nosotros tuvimos un planteo muy duro para que el gobierno de la provincia, cuando se decidió la venta de las tierras del Hospital Vidal Aval, colindante al hospital, en ese momento también me tocó una situación muy particular. Recién ingresábamos al gobierno y se dio una situación un año después de estar en el gobierno municipal de confrontación. Con la cárcel federal y demás, si bien fueron en otros términos, también pasaron cosas parecidas, pero la verdad es que yo no creo, a ver, así como creo y he creído siempre en asumir responsabilidades y hacerse cargo y asumir hasta los costos de determinadas decisiones que no son las mejores, tampoco creo, y fehacientemente lo digo, y convencido, conociendo a los funcionarios provinciales, que esto, producto de tales cuestiones, haya una suerte de represalia. En el particular, sobre el proyecto de cloaca que vos me preguntás, la verdad es que antes de esta crisis financiera por la que estamos transitando por estas horas, el proyecto de cloaca de Oliva, como tantos proyectos más en la provincia, necesitaban fondearse con un financiamiento internacional. En su momento, el gobierno provincial me ha terminado todos los pasos, porque todos sabemos, vos y la gente que nos ve, a lo mejor no tenga detalles, pero sabe que todos los pasos administrativos se hicieron. Es decir, que hoy lo que estamos esperando en la ciudad de Oliva es que el gobierno de la provincia llame a la licitación pública para construir la planta de depuradora de líquidos cloacales, la planta de tratamiento con terrenos que, después de aquella historia de la venta frustrada de los terrenos del hospital, la provincia le cedió al municipio 54 hectáreas y demás. Y en ese mismo aspecto, hasta hace poco tiempo, hoy la realidad financiera ha cambiado sustancialmente y me parece que va a seguir cambiando, pero en aquel momento lo que siempre le dijimos a los vecinos era, una vez que la provincia licite la obra básica, la obra de la planta de tratamientos, la ciudad va a buscar de la mejor manera posible, ya teníamos hecho todo el trabajo en un organismo nacional que se llama ENOSA, los créditos para hacer la red domiciliaria o para empezar a hacer, porque la red domiciliaria de cloaca de la ciudad es muy parecida a la red de gas que la ciudad hizo desde el año 83 en adelante, y que si bien tenemos el 95% gasificado, todavía hay tramos que faltan. Bien. Esa red también se hará de la misma forma, seguramente, a lo mejor no en el gobierno que a mí me toca terminar el 19, sino para adelante. Bueno, una temática que no es fácil de abordar, una temática que yo pensaba y analizaba hace una semana, les cuento a ustedes, seguramente lo habían leído aquí en el diario de Oliva, donde yo me toca trabajar, veíamos que de los últimos 7 femicidios ocurridos durante el 2018 en la provincia de Córdoba, 2 pertenecen o han sido cometidos contra mujeres de Oliva, una estadística realmente escalofriante. Cuéntenme un poquito el trabajo que están haciendo. Sé que están haciendo actividades, sé que están haciendo, involucrándose en proyectos. Cuéntenme un poquito y lo que están haciendo en este 2018. Bueno, en particular estamos siempre en contención y asistencia integral a la víctima y a sus hijos e hijas. En los casos de femicidios que hubo, estuvimos apoyando a la familia, comunicándonos de manera individual y privada, por supuesto, tanto como Celeste Caballero, como la última víctima también, Celeste Torres. Con el caso de Celeste Torres estamos en asistencia con los hijos, ellos están en Córdoba, pero bueno, necesitan muchas cosas de parte de acá, de nosotras, de la ciudad, así que estamos con ellos. Y bueno, en el caso de Celeste Caballero también estamos siempre en contacto con la familia. De hecho, familiares, mujeres de ella están ya en la fundación, son miembros de la fundación. Bueno. Vos me planteabas la posibilidad de poder ayudar, de poder desde este lugar, poder ayudar en este caso que nos toca muy de cerca en Oliva, pero sabemos que han sucedido otros casos, por ejemplo en La Perdices, en otros lugares que han sucedido femicidios. ¿De qué manera o qué se necesita para poder ayudar en este caso a esta familia que ha convivido pocos meses aquí en la ciudad de Oliva, pero que nos sentimos representados en el sentido de que podemos colaborar y ayudar desde este lugar, ¿no? Creo que lo primero y lo más importante es el respeto. Esa es la mejor manera de ayudar a las familias, para no volver a revictimizar a las mujeres que han sido asesinadas, en este caso Celeste, ni tampoco a sus hijos. Creo que también hay que tener cierta coherencia en el momento de no juzgar y de poder ser empático y empática para
con lo que están pasando. Yo creo que esa es una de las formas principales de ayuda. Después, el resto, bueno, nosotras estamos en comunicación con la Liga, que ha conseguido útiles y ropa para los chicos, porque, bueno, ya están anotados en una escuela, es decir, el día del sepelio de Celeste, los niños ya estaban anotados en una escuela. Entonces estamos con ese tipo de seguimientos, junto con la trabajadora social de la fundación, que las llama, le manda mensajes, ¿no? Y bueno, es como que el resto, yo creo que la comunidad, me parece que la forma de ayudar es pensar y poder reflexionar sobre estas cosas. En sendos leyes de, perdón, ordenanzas de presupuesto, la reducción de la tasa municipal de gas, la reducción de la tasa de energía eléctrica. Y a nosotros nos gratifica que, aunque sea una pequeña proporción, haya sido aprobada el otro día en el Consejo Deliberante por unanimidad, a propuesta de un poder ejecutivo acorralado por la situación imperante a nivel nacional. Y hoy por hoy nosotros lo vemos muy alejado, es verdad. Creo que sin duda que el radicalismo y el oficialismo tienen principios, al menos políticos, opuestos. Sin duda que Cambiemos se ha conformado de arriba para abajo y no ha llegado la conformación de la mesa Cambiemos a los municipios. Muchos municipios de la provincia de Córdoba no existe Cambiemos, la conformación de Cambiemos no está. Quizás cada partido trabaja en épocas de elecciones en etapas intermedias, pero en lo que se refiere a localidades no existe. Y bueno, y hoy por hoy yo lo veo alejado. Y si llegase a darse, digamos, que hay que conformar Cambiemos, creo que cada partido está en condiciones de poder plantear su candidato y llevarlo a una interna, digamos. Como se ve hoy, como lo vengo viendo yo desde hace un tiempo, ahí somos un antónimo, digamos. ¿Te referís al tema de los empleados? ¿De los terceros que contrata la municipalidad? ¿Tienen obras importantes? ¿Y todavía sucede? Sí. Eso sigue sucediendo y además ahora desde hace un año y medio, no recuerdo, podemos nombrar 5 o 6 operaciones de compra de... Bueno, creo que el otro día debes haber cubierto la noticia de un aparatito que, a ver si lo digo bien, una Bobcat. Claro, la Nijo, la marca en la plaza. Una palita cargadora, si no me equivoco, una palita cargadora, ¿no? 1.000.000 de pesos la inversión. Bueno, ¿y cómo se compró? Por compra directa. Claramente lo tenemos que decir. Autorizado vía Consejo Deliberante. Ahora, el tratamiento de las compras directas cuando excede una determinada cifra, le vamos a explicar a la gente que hay para comprar directamente el intendente o el Poder Ejecutivo, no tiene que superar una determinada cifra, que 250.000 pesos, si no me equivoco de memoria, es la actualidad. Luego de eso debemos ir a licitaciones. Y podemos nombrar 5 o 6 situaciones donde se han comprado por cifras muy importantes. La pala grande que trabaja en el basural, 3.500.000, se deben acordar, el año pasado. Ninguno de esos casos se llamó a licitación. Ninguno. Nosotros desde el Consejo Deliberante, los concejales nuestros apoyaron y me consultaron, lo hicimos en conjunto, la obra de techo de la comisaría. Eso es un elemento que vale porque tenía necesidad y urgencia. Estamos hablando de un edificio que, de un edificio policial público de la provincia, donde vienen los fondos y demás. Ahora, la excusa para comprar un tractor no puede ser que llegue el verano y que tenemos que cortar el pasto. No sé cuál habrá sido la excusa porque no leí la ordenanza de la palita cargadora última. Pero cuando hablamos de necesidad y urgencia, hablamos de necesidad, de urgencia y de casos de excepción. Aquí la compra directa se ha hecho una regla. Entonces los olivenses no sabemos si no podríamos por licitación haber comprado alguno de todos esos implementos que compró la municipalidad con menor precio.